Buenas tardes. Por favor, confirmaré si se escucha bien. Sí, confirmo, se escucha. Excelente. Buenas tardes, bienvenidos a las jornadas geodésicas AAPG Venezuela 2020, Hablemos de Geodesia. Mi nombre es Carlos Vélez, formo parte de la AAPG UCV Student Chapter y junto con mi compañera Nicole Oliveira, miembro de la AAPG John Venezuela, tenemos grado de dar estas primeras palabras antes de iniciar. A todos ustedes queremos agradecerles su participación en este evento organizado por los capítulos AAPG UCV Student Chapter y AAPG Young Professional Venezuela. El día de hoy contamos con el apoyo de los ingenieros Sonia Alves y Diego Piñón con la ponencia La geodesia para el desarrollo sostenible. Entre nuestro público tenemos participaciones de Venezuela, Perú, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Chile, Brasil, Guatemala, Alemania y Francia. Ahora les presento un breve resumen sobre la trayectoria de nuestros invitados, los ingenieros Sonia Alves y Diego Piñón. La doctora Sonia realizó cursos de posgrado en Ingeniería Geomática en la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Tiene una maestría en geodesia y un doctorado en la misma en la Universidad Federal de Paraná, con un postdoctorado en la Universidad de São Paulo. En su experiencia laboral, ella se ha desempeñado como miembro del Comité de Sirgas desde el 2019, presidente del Grupo de Trabajo de Marco de Referencia Geodésico para las Américas, desde el 2020, miembro del Large International Association of Geodesy desde el 2019, coordinador de geodesia en el IBGE, gerente del CORS brasileño, Red Brasileña de Monitoreo Continuo de GNSS y el RBMC, responsable de herramientas y servicios para sistema de referencia geocéntrico en Brasil, Sirgas 2020. Ahora continuaremos con el ingeniero Diego Piñón. Segundo. Ah, bueno, falta su lámina. Aquí está. Bien. Diego Piñón es egresado de la carrera de Agrimensura de la Universidad de Buenos Aires y de la maestría en Ciencias Geoespaciales de la Universidad Royal Melbourne Institute of Technology, o el RMIT. De Australia. Desde abril del año 2017 es uno de los 7 miembros que representan al continente americano dentro del Subcomité de Geodesia de las Naciones Unidas. Desde el noviembre del 2019 es vicepresidente del Sistema de Referencias Geocéntrico para las Américas. Es autor del modelo de GeoIDE oficial de la República Argentina, el GeoIDEAR 16. Participó activamente y coordinó la determinación de las nuevas alturas ortométricas de la red de nivelación nacional, los nuevos valores de gravedad de las redes gravimétricas nacionales de primero y segundo orden. Es miembro del equipo coordinador de la infraestructura de datos espaciales de República Argentina, o IDERA. Asimismo, coordina el desarrollo e implementación de la base de datos geoespacial del IGN, permitiendo integrar la información geoespacial del IDERA en coordinación con organismos nacionales y provinciales. También dirige las acciones que permiten la publicación de la información geoespacial producida por el organismo en el sitio web institucional de acuerdo a estándares internacionales, con el objeto de brindar un servicio a la comunidad en general. Bien. Antes de comenzar, quisiera pedir que desactiven cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia, de manera que no haya interrupciones. Las preguntas se harán bajo el procedimiento de realizarla a través del chat o
Pueden levantar la mano para cederle la palabra. Ahora dejaré de compartir mi pantalla para hacerle la palabra a nuestros invitados. Buenas tardes a todos. Un gusto poder saludarlos en todos los países donde están escuchándonos. Y bueno, primeramente muchas gracias por la invitación al evento. Con Sonia estamos muy contentos de poder participar y compartir con ustedes la presentación que se llama Geodesia para el Desarrollo Sostenible. Bueno, esa es un poco la agenda de lo que vamos a conversar hoy. Primeramente, cómo contribuye la geodesia para fortalecer el estudio de nuestro planeta. Luego, alguna pequeña reseña sobre el Comité de Expertos sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial de las Naciones Unidas. Es un nombre muy largo, no se asusten. Básicamente, hoy en día todos los conocemos como UNGGIM, y es algo que llegó, que se ha instalado hace algunos años. Es interesante y oportuno que todos los que estamos involucrados con la geodesia podamos empezar a hablar en ese idioma. Luego, alguna mención sobre cómo llegamos a tener una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llama Marco de Referencia Geodésico para el Desarrollo Sostenible, cómo eso nos ayuda a nosotros los que estamos involucrados en la geodesia. Y luego una introducción bastante corta sobre lo que es el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, o SIRGAS, y un poco describir las actividades que SIRGAS viene desarrollando desde hace 26 años. Y por último, bueno, una serie de actividades científicas y de capacitación, que son las que realizamos en el transcurso de este año 2020, este difícil 2020, muchas virtuales, como lo es esta que estamos haciendo hoy en día. Bueno, pasamos al primer punto, cómo contribuye la geodesia a fortalecer el estudio de nuestro planeta cambiante. Y esto es básicamente, no es otra cosa que la definición de la geodesia. La geodesia es la ciencia que permite definir la forma, la dimensión de la Tierra, el campo de gravedad terrestre y cómo cambian estas variables en el transcurso del tiempo. La geodesia es fundamental para monitorear todos estos cambios de la Tierra. Y algunas imágenes, como por ejemplo la marea terrestre, los cambios en la rotación terrestre, los movimientos de las placas tectónicas, y el transporte de, por ejemplo, de cómo se mueve el agua por la superficie. No es solo eso, sino que la geodesia ayuda en otras cosas, no solo en las ciencias de la Tierra, sino que, siendo que básicamente la Tierra es un sistema inercial, que está en constante movimiento, necesitamos un punto de referencia preciso y estable para realizar mediciones. Es por eso que la geodesia proporciona un sistema de coordenadas muy preciso, que comúnmente se denomina marco de referencia geodésico, global, cuando hablamos del marco de referencia para toda la Tierra. Hoy en día, por ejemplo, el ITRF es el marco de referencia global. Y este marco, o este sistema de coordenadas, es lo que nos permite tomar medidas en cualquier lugar de la Tierra para distintas aplicaciones. Y ahora ya vamos a pasar a algunas de esas aplicaciones. Por ejemplo, puede ser la gestión de desastres. Es fundamental contar con la geodesia para tomar buenas decisiones en el futuro. Por ejemplo, necesitamos información para entender cuáles son los cambios que están ocurriendo en el nivel medio del mar, el movimiento de las placas tectónicas. Creo que hoy en día a nadie se le ocurriría hacer la traza de una ruta en una zona donde hubiese deslizamientos en masa, o construir un aeropuerto en una zona donde hay volcanes activos, o construir o planificar ciudades en zonas que pueden ser inundables. Así que la geodesia en ese sentido es una herramienta fundamental que tenemos a la hora de planificar el mundo.
Y por supuesto que también la geodesia es la base para toda la información geoespacial en su conjunto. La información geoespacial es algo muy amplio. Tenemos desde la información vectorial hasta información raster, modelos digitales de elevación. Es un abanico muy, muy grande de información. Y en la actualidad existe una demanda, por supuesto, creciente de contar con un marco de referencia geodésico global, no solo para monitorear los cambios de la Tierra, sino también para justamente apoyar y funcionar como base para esta información geoespacial. Que, como les decía antes, no es solo ciencia de la Tierra, sino hay una gran cantidad de aplicaciones vinculadas con lo social, con lo económico, como por ejemplo pueden ser industrias, infraestructura vial, infraestructura hidráulica, minería, agricultura de precisión, desarrollo de transporte, incluso transacciones financieras que requieren de patrones de tiempo muy precisos que la geodesia también provee. Bueno, y ahora ya pasamos a este comité de expertos, al comité de expertos sobre la gestión global de la información geoespacial, UNGGIM. Básicamente, UNGGIM se crea en el año 2011, en el seno del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que reconoció una necesidad de promover la cooperación internacional en el campo de la información geoespacial mundial, donde básicamente lo que este ECOSOC, o Consejo Económico Social, entiende es que no es posible tender hacia un desarrollo sostenible del mundo si no contamos con información geoespacial precisa y oportuna. Es por eso que a través de esta resolución, año 2011, este comité de expertos en las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es desempeñar un papel de liderazgo en el establecimiento de una agenda para el desarrollo de la información geoespacial mundial. En la segunda sesión de este comité de expertos, la segunda sesión de UNGGIM, que se celebró en el año 2012 en Nueva York, se destaca la importancia de la infraestructura geodésica global. Básicamente GGIM en ese entonces reconoce que para facilitar la cooperación internacional y permitir y facilitar la interoperabilidad de los datos espaciales es necesario empezar a trabajar fuertemente y alientan tratan de alentar el intercambio de datos geodésicos entre países, que esto es algo que cada vez se está haciendo algo más común. Por supuesto, también asistir en la coordinación de desarrollo de infraestructura terrestre, esto para minimizar brechas de cobertura, donde básicamente hay que dejar de pensar en la infraestructura a nivel nacional y hay que empezar a pensar en la infraestructura geodésica en términos regionales. Es decir, trabajemos cooperativamente entre países, sobre todo países limítrofes, no instalemos dos estaciones permanentes GNSS, una a cada lado de la frontera. Seamos inteligentes a la hora de hacer esas planificaciones. Luego asistir al desarrollo de mandatos para ayudar a las agencias nacionales. Esto es tratar es muy bueno contar con una carta de aval, con el apoyo de Naciones Unidas hacia dentro de los países, es algo que funciona bastante bien. Hoy en día, a la hora de pelear por mayor presupuesto, es una carta que es muy interesante mostrarla de Naciones Unidas. Y por último, bueno, proporcionar un foro que apoye la cooperación técnica gubernamental. En la siguiente sesión, la tercera sesión de GGIM, esta fue en el año 2013, se presenta un informe en esa sesión que recomienda al comité de expertos, es decir, a UNGGIM, recomienda desarrollar que se establezca un grupo de trabajo vinculado a la geodesia para desarrollar el borrador de un texto de una resolución para que se apruebe en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que eso ya se empezaba a vislumbrar y despacito se empieza a avanzar en el desarrollo de esta resolución que finalmente en el 2015, ya lo vamos a ver más adelante, que en el 2015 aprueba las Naciones Unidas. Y en este informe, bueno, se reconoce, por supuesto, la importancia del marco de referencia geodésico global y los esfuerzos que realiza la Asociación Internacional de Geodesia y GIGOS en este sentido, además de alentar, obviamente, a los Estados miembros para que apoyen al marco de referencia geodésico global, y sigue alentando a los Estados miembros para que se involucren en estos foros de cooperación intergubernamental. En el año 2014 ya se logra conformar ese grupo de trabajo
que originalmente se llamaba GGRF, justamente, UNGGRF, era el nombre de ese grupo de trabajo, que conforma un borrador de los términos de referencia de su grupo, cómo iba a funcionar ese grupo hacia adentro. También desarrolla un borrador de la resolución para presentar ante a la Asamblea General de las Naciones Unidas y una nota conceptual que un poco describía la importancia y la necesidad de contar con un marco de referencia geodésico global preciso. Finalmente, en la 80ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, esto fue en febrero del año 2015, se presenta este proyecto de resolución y que finalmente la Asamblea General aprueba, lleva ese nombre, la resolución Marco de Referencia Geodésico Mundial o Global para el Desarrollo Sostenible, con ese nombre. Y esto no es un hecho menor, este es el órgano más importante de las Naciones Unidas, que representan prácticamente, hay representantes de todos los países del mundo, así que esto pasara y que esto fuese aprobado en ese órgano es algo muy relevante. Una imagen de la sesión del año 2015, esto realmente es un hito para la geodesia mundial. Y solamente dos extractos, la resolución es un poco más larga, les recomiendo que la vean, sobre todo aquellos que tienen algún rol más político en la geodesia, esta es una buena carta que siempre vale la pena mostrar, pero solo voy a destacar dos párrafos o dos extractos de esa resolución. En primer lugar, la resolución reconoce la importancia económica y científica y la creciente necesidad de contar con un marco de referencia geodésico mundial exacto y estable para la Tierra. Y también reconoce que este marco es utilizado en muchas aplicaciones de la sociedad y de las ciencias de la Tierra, como por ejemplo lo que es la vigilancia o el monitoreo del nivel medio del mar, del cambio climático, la gestión de peligros naturales y desastres, así como una serie de aplicaciones, como les contaba anteriormente, industriales, como puede ser la minería, la agricultura, el transporte, la navegación en todos sus sentidos, y la construcción. Y es así que también en esa misma resolución se observa, la Asamblea General observa con aprecio el establecimiento de este grupo de trabajo vinculado con la geodesia y le encomienda la tarea de desarrollar una hoja de ruta geodésica para que aborde algunos temas claves para el desarrollo y la sostenibilidad de este marco de referencia geodésico global. Así que ahora básicamente les voy a contar las cinco bases en las cuales se apoya esta hoja de ruta. En primer lugar, esta hoja de ruta impulsa la infraestructura geodésica, por supuesto, y como les contaba antes, necesitamos que esta infraestructura geodésica sea mucho más homogénea que la actual. Lo que vemos cuando vemos una imagen de esta infraestructura es que, por lo general, en el hemisferio norte tiene una distribución bastante homogénea y muy densa de las distintas técnicas geodésicas, y cuando nos vamos hacia el hemisferio sur, esto lamentablemente no ocurre. Así que este es uno de los objetivos de la hoja de ruta, es atacar este problema en forma coordinada, consensuada entre todos los países. En segundo lugar, es favorecer el intercambio de datos y utilizar estándares geodésicos. Estándares hay muchos, generalmente creo que mayormente se utilizan estos estándares, pero sí ocurre que dependiendo de los distintos países y dependiendo de la distinta información geodésica, algunos países no permiten el libre intercambio de esta información, son a veces repositorios geodésicos bastante cerrados, así que otro de los ejes que promueve esta hoja de ruta es justamente favorecer este intercambio de datos y la aplicación de estándares. En tercer lugar, hace mucho hincapié en lo que es la educación y el desarrollo de capacidades técnicas, y para eso promueve el desarrollo de programas educativos, que por supuesto son esenciales para el desarrollo del marco de referencia geodésico global. Y todo esto a nivel transversal es... La hoja de ruta entiende que para que esto funcione se necesitan mecanismos de gobernanza que sean aptos, que sean muy transversales y que apoyen los distintos ejes estratégicos y la duplicación de estructuras.
si no construyamos dos estructuras que hacen lo mismo, sino aprovechemos lo que ya existe y mejoremos las formas de cómo interactúan esos distintos actores, o en inglés, stakeholders. Y también otra cuestión muy transversal es la comunicación y la divulgación. No solo de logros en la geodesia, sino para qué sirve la geodesia. Creo que los que estamos metidos en la geodesia siempre la hablamos en forma muy técnica, hablamos de milímetros, de precisión, pero cuando le tenemos que comunicar a funcionarios que a lo mejor no están tan involucrados con esta disciplina, nos encontramos a veces con algunas barreras, con algunos problemas. Y justamente, les cuento una historia, el director o el antiguo director de geodesia de Geoscience en Australia, se jubiló hace muy poquito, y además presidente del subcomité de geodesia de las Naciones Unidas, que se llama Gary Johnston, lo que él decía era que el gran desafío que él tenía era convencer a sus funcionarios, a los funcionarios de Australia, que para que tuviesen un mapa bien georreferenciado en su celular necesitaban una antena BLBI. Entonces ese era su gran desafío. Era cómo los convenzo de que necesitan esta antena BLBI para tener coordenadas en el celular. Y bueno, creo que Gary hizo un muy buen trabajo, tal es así que Australia recientemente generó un nuevo programa de GDS invirtiendo 300 millones de dólares para el desarrollo de un sistema de aumentación. Así que eso es uno de los grandes desafíos que nos tocan. Bueno, y estos cinco ejes estratégicos de la hoja de ruta es lo que conforman el marco de referencia geodésico sustentable y potenciado, ¿no? Necesitamos involucrar y empezar a trabajar en estos cinco ejes para llegar a buen puerto. Y ya terminando con lo que es GGIM, por supuesto que es el comité de expertos en información geoespacial, así que no solo se habla de geodesia en GGIM, hay muchos grupos de trabajo involucrados con distintas temáticas. Uno de los grupos de trabajo que se conformó, yo creo que casi que a comienzo, creo que fue en el 2014 que se conformó el grupo de trabajo, que se llama Datos Básicos y Fundamentales, en donde identifican un set de datos que es fundamental que todos los países tengan o desarrollen, ¿no? Y luego de eso van dando métricas, indicadores para ver cómo va evolucionando la información geoespacial del país. Y el primer dato básico y fundamental que determinó este grupo de trabajo es, por supuesto, cuál otro si no va a ser el marco de referencia geodésico, ¿no? Es lo que nos permite apoyar toda la otra gran cantidad de información geoespacial que tienen los países. Para apoyarla, para compartirla, necesitamos un marco de referencia geodésico global preciso. Así que bueno, ahora ya pasamos a lo que es la presentación de CIRGAS y a partir de ahora continúa Sonia, así que los dejo con ella. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo necesito que me habilites para compartir mi pantalla. Listo. Gracias. ¿Así? ¿Están viendo? Sí, se ve. Sí, gracias. Bueno, antes de empezar, yo gustaría agradecer a APG Venezuela por esta posibilidad que está brindando CIRGAS a hablar un poco de la geodesia en el continente y la importancia que tiene la vinculación entre las decisiones políticas de hoy, principalmente a través de las Naciones Unidas, con la ciencia, a través de CIRGAS, con un representante de la ciencia en el continente y también de la Asociación Internacional de Geodesia.
Bueno, empezando, siguiendo con la presentación, aquí tenemos una imagen de un reporte de los americanos de cómo éramos antes del GNSS, si cómo eran nuestras redes geodésicas en el continente, si estábamos aislados, hablando cada uno de un dato, de un punto de origen. Aquí vemos la canoa, imagino que algunos profesores que tienen ya hablaron de la canoa a pesar de 56, y las redes de triangulación, por aquí, de trilateración, que conectaron la triangulación entre Venezuela y Brasil. Bueno, y había otros puntos orígenes de los datos geodésicos clásicos como en Uruguay, en Argentina, en Chile. Entonces, cada uno hablaba de un sistema de coordenadas diferente y sin la posibilidad de cambiarnos informaciones. Bueno, entonces, yo empezamos la era del GNSS y llegó a impulsionar la aplicación de esta técnica en el continente. Entonces, ¿quiénes somos? SIRGAS es una organización sin fines de lucro basada en la contribución voluntaria de organizaciones científicas y las agencias nacionales geodésicas, cartográficas o geográficas de los países miembros. Fue establecida en 1993 con un propósito de reemplazar y modernizar los datos geodésicos clásicos con un marco de referencia geocéntrico basado en la tecnología GNSS, llamado SIRGAS, Sistema de Geocéntrico para las Américas. Bueno, fue extendida en 1998 para abarcar también la determinación de un sistema vertical de referencia asociado a un campo de gravedad terrestre. Y SIRGAS es una componente de la Asociación Internacional de Geodesia en la Comisión de Sistemas de Referencia, que es la subcomisión 1.3.b, que abarca no solamente América del Sur, como Centroamérica también. Y desempeña un grupo de trabajo en la Comisión de Cartografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. ¿Cuál es nuestra misión como organización? Se encarga de materializar y mantener un sistema de referencia geocéntrico tridimensional de la América, incluyendo un sistema de alturas físicas unificado y de consistencia global. Esto que todavía estamos trabajando, y el objetivo son definición de un sistema de referencia geocéntrico tridimensional, establecimiento y mantenimiento de un marco de referencia geocéntrico continental, la red de estaciones con coordenadas geocéntricas de alta precisión y su variación en el tiempo, densificación del marco de referencia continental, que es SIRGAS, la red SIRGAS-CON, en los países de la región, así como la promoción y apoyo de utilización práctica y científica. Definición y materialización de un sistema de referencia vertical unificado con alturas físicas y geométricas consistentes a nivel global y la determinación de los cambios del marco de referencia con respecto al tiempo. Bueno, esta diapositiva presenta el comité, la estructura organizativa de SIRGAS. Aquí está el comité ejecutivo. Yo, Diego, los presidentes de los grupos de trabajo, tenemos tres grupos de trabajo, SIRGAS a nivel nacional, que es para la divulgación de SIRGAS y la implementación de las realizaciones de SIRGAS en los países a nivel nacional, el grupo de trabajo Sistema de Referencia, que promueve el mantenimiento de la estructura geodésica de referencia para el continente, la red SIRGAS-CON. Yo voy a hablar un poquito del trabajo de este grupo de trabajo, que es lo más intenso dentro de SIRGAS. Y el grupo de trabajo Datum Vertical,
que es justamente para promover la unificación del sistema vertical de referencia de todos los países. Estos grupos de trabajo también tienen representación en la IAG a través de sus presidentes en las subcomisiones, como había hablado, 1.3B y 2.4B. Bueno, arriba tenemos el consejo directivo con la participación, con las representaciones de los países miembros. Los países miembros se asocian a CIRGA de forma voluntaria. Y aquí el IPGH, tenemos una representación en CIRGA y la IAG también tenemos otra representante en CIRGA. Con países que se integran a CIRGA, aquí tenemos la lista de todos los países, ahora tenemos 23, pero fue integrado recientemente Canadá, que aquí está en blanco, y países que adoptaron CIRGA en sus diferentes realizaciones, tenemos 15 países. Aquí tenemos los nombres de cada realización adoptada por cada país este y el nombre de la red. Yo voy a pasar al otro slide de las redes de operación continua en cada país, que son fundamentales para el mantenimiento del marco de referencia geocéntrico. Y aquí tenemos muchos países y muchas de estas estaciones también están integradas al International GNSS Service. Son más de 400 estaciones hoy operativas y que cuentan con la contribución de todos los países de la América, no solamente el sur, sino de todas las Américas. Bueno, a respecto del trabajo de rutina del grupo de trabajo 1 de sistema de referencia, tenemos dos redes, es un trabajo que hoy toda la semana procesamos las coordenadas de todas estas 400 estaciones que tenemos en la red CIRGASCOM. El marco de referencia comprende esta red de referencia continental como principal densificación de ITRF, del Sistema Internacional de Referencia, en la región. Densificaciones nacionales, que es representada por CIRGASCOM, que el del marco de referencia continental. El marco de referencia CIRGA garantiza la accesibilidad al sistema de referencia global a nivel regional, nacional y local, y total coherencia con el sistema de referencia de las órbitas de los satélites GNSS. Entonces, todas las semanas procesamos los datos de estas aproximadamente 400 estaciones. Cada estación de esta es procesada por 3 centros locales y hay una red así más núcleo que es procesada por DGFI, una densificación que procesa DGFI TUM. Aquí tenemos en verdad son 8 centros locales de procesamiento. Hace poco que algunos centros no tuvieron la posibilidad de seguir sus actividades por cuestiones limitantes. Y aquí tenemos dos centros de combinación, un de IBG en Brasil y otro en Alemania. Lo que hacemos es que la solución de cada centro de estos es combinada en una única solución semanal, en un único conjunto de coordenadas todas las semanas. Y así tenemos la posibilidad de generar las series temporales de las coordenadas y evaluar el mantenimiento de este marco de referencia en el continente. Todas estas informaciones están disponibles en el servidor de DGFI y son de libre acceso a través de la página de CIRGA. Entonces, son calculadas soluciones francamente injusticionadas, semanales, para que puedan compor
la solución multianual y tenemos también las soluciones semanales alineadas o injuncionadas al marco ITGF más reciente, al marco de las órbitas, por ejemplo, hoy el GB14, y para proporcionar también soluciones multianuales. Bueno, aquí hay un esquema del procesamiento de datos de los centros que están trabajando toda semana en SIRGAS, como Instituto Agustín Cotace de Colombia, con Servicio Geográfico Militar de Uruguay, Ecuador, Instituto Geográfico Militar, Instituto Nacional, Geográfico Nacional de Argentina, INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Instituto Geográfico Militar de Chile y la Universidad Santiago de Chile, en Chile también, además de DGF y TUM y IBG en Brasil. Como había hablado, cada estación es procesada por 3 centros de procesamiento y las soluciones son combinadas. Y trabajamos con 2 softwares científicos, Gamit Globe 1, que trabaja Argentina y México, y los otros centros trabajan con software Bernice, que procesa también datos GNSS. Aquí está una evaluación de la solución interna por la repetibilidad de cada semana procesada. Entonces tenemos ahí como una precisión interna de 1 milímetro en las componentes horizontales y 3 milímetros por la componente vertical. Son soluciones muy buenas. Todas ellas tienen una puntualidad. Toda semana estamos produciendo soluciones, así como un reloj que funciona todos los días, las 24 horas de los días. Y es un trabajo altamente coordinado con todos los centros de procesamiento, combinación, y los centros que proveen los datos también. Aquí algunos resultados mostrando las series temporales de algunas estaciones de estas cuando pasan por efectos o fenómenos sísmicos, como hay un salto en las series temporales de las coordenadas. Entonces aquí tenemos en diferentes regiones de las Américas. Estos saltos provocados la mayoría de las veces por terremotos, temores. Y aquí una variación estacional de la componente vertical que hay en la región amazónica entre las series temporales de las estaciones de referencia. Por ejemplo, acá tenemos río Amazonas y siguiendo río Solimões. Y la amplitud, la variación anual de la componente, de la componente vertical es de aproximadamente 7 centímetros al año en la estación de Manaus, donde hay la mayor amplitud de variación. Y esto es un gran desafío que tenemos de cómo ajustar estas coordenadas verticales en esta región. Para nosotros no tenemos terremoto en Brasil, pero tenemos estas complicaciones que tienen la influencia de las estaciones de lluvia que hay en toda esta región, en toda sedimentar que es la Amazonia. Bueno, aquí tenemos los modelos de velocidades que fueron presentados por Laura hoy por la mañana. Entonces, en cada versión de este modelo, trabajamos con más estaciones y con más datos, produciendo modelos más precisos y más actuales, con datos más actuales
para la región de las Américas. Aquí también tenemos el trabajo de Sirgas para operación en tiempo real. Algunos países ya trabajan con esta operación, que es el principal objetivo de, en el caso de Sirgas en tiempo real, es para evaluación de las capacidades para la distribución del tiempo real de corrección en GNSS utilizando el protocolo ENTRIP. Este protocolo fue desarrollado por la Agencia Cartográfica y Geodésica de Alemania y está siendo usado, un protocolo usado por muchos países en el mundo todo. Aquí en América del Sur principalmente, tenemos ya 4 países que trabajan operacionalmente con los datos que son como disponibles, RINEX disponibles en sus portales, además de la operación en tiempo real de todas estas estaciones. Como por ejemplo tenemos en Argentina, Brasil, Uruguay y este año el Ecuador empezó a trabajar con su red también en tiempo real. Que esto es muy importante a los agrimensores que tienen que desarrollar sus actividades de georreferenciamiento. Bueno, otro trabajo rutinario también son de Sirgascon, que proporciona son los estudios atmosféricos del retardo cenital total y a través de la Facultad de Ingeniería de Cuño, que desde 2014 o 2013 calculan estos retrasos atmosféricos y todas las soluciones también están disponibles a través de la página de Sirgas. Bueno, sobre los ajustes de las redes verticales en términos de números geopotenciales, todavía estamos trabajando a algunos países más adelantados, como Argentina, Uruguay, ya concluyeron, Brasil concluyó en 2018. O sea, el ajuste de la red de nivelación en términos de números geopotenciales, con la información de gravimetría asociada a las altitudes. Y todavía seguimos con capacitaciones y ayudando a los otros países para que puedan concluir estos ajustes también, para seguirnos en una otra etapa del sistema de alturas, que es justamente un sistema de altura global y unificado, lo mismo que tenemos hoy en sistema geocéntrico. Bueno, hoy es así como que estamos en nuestros sistemas de alturas locales. Cada uno está con un punto de origen representado por sus mareógrafos que hicieron observaciones de algunos años y tenemos varios mareógrafos, muchas orígenes altimétricas en cada país. O sea, altimétricamente o verticalmente todavía no nos encontramos integrados, pero este es un trabajo de gran esfuerzo, de un gran esfuerzo futuro para Sirgas. ¿Cuál es la importancia de este sistema unificado de alturas? Como por ejemplo en obras de infraestructura por las plantas hidroeléctricas que tenemos en las fronteras de nuestros países. Acá yo muestro 2 plantas hidroeléctricas que hay entre Brasil y Bolivia, ya funcionando muchos años, que es la Giral de Santo Antonio. Hay 2 aquí en Río Madera y Itaipú Binacional, que está en la tríplice frontera entre
Paraguay, Brasil y la Argentina. Entonces, es de mucha importancia tener este sistema unificado de alturas para justamente desarrollarmos una infraestructura mejor para nuestros países. Y aquí tenemos las principales acciones para implementar este sistema global de alturas a través de la realización de IH International Height Reference Frames con la selección de algunas estaciones en nivel global. Y aquí destacamos en América del Sur, en Sudamérica, principalmente por aquí las estaciones que ya tenemos elencadas. Entonces, este es el primer punto. Después tenemos la definición de la estrategia para la determinación de coordenadas primarias de alta precisión en las estaciones de HRF. Cada estación de esta tiene que hacer una densificación gravimétrica en un radio de aproximadamente una distancia de aproximadamente de 200 kilómetros. Esto es muy importante. La identificación y preparación de los estándares y convenciones para asegurar la coherencia entre la definición, que es a través del sistema de alturas, y la realización. Es decir, que necesita una documentación equivalente a las convenciones de IES. Aquí algunos ejemplos de los trabajos hechos de la densificación gravimétrica de algunas estaciones. Estas son estaciones de Brasil. Y aquí ya tenemos los puntitos densificados de gravimetría. Algunos más, estas líneas son representando las redes de nivelación que tenemos en esta región. Entonces, para realizar esta vinculación de los sistemas de alturas, necesitamos de nivelación geodésica junto con gravimetría en las estaciones de operación continua de Sirgas. Entonces, necesitan estas estaciones, además de ser como decir, la referencia de los datos geocéntrico, serán también de los datos vertical. Entonces hay que tener una conexión de nivelación y el posicionamiento GNSS preciso en los mareógrafos de referencia para que podamos hacer la vinculación entre los sistemas clásicos y lo que está siendo propuesto a nivel global. También estamos trabajando en la conexión entre las redes verticales de países vecinos por medio de la nivelación geodésica y combinación de las alturas elipsoidales, números geopotenciales, registros mareográficos, observaciones de altimetría satelital y modelado detallado del campo de gravedad terrestre. Bueno, aquí tenemos las densificaciones, los puntos gravimétricos en la América del Sur. Esto fue proporcionado a nosotros a través de la subcomisión de 2.4.b de la IAG. Entonces, esto es lo que tenemos de gravedad relativa hecha en el continente, en un banco de datos que hay en la América del Sur. Aquí algunas estaciones gravimétricas absolutas que estamos en trabajo de densificación. Déjame mirar, ¿no? Sí. Y el modelado de geoide en América del Sur. Este es un trabajo también en el contexto de la subcomisión de Geoide para América del Sur, un trabajo que tiene la participación de muchas instituciones, no solo para proveer los datos, como también apoyar en el cálculo. Bueno,
Hablando un poco de los observatorios geodésicos en América del Sur, ¿qué son estos observatorios geodésicos? Hasta el momento yo había hablado de la tecnología GNSS, que es la más popular y la más accesible para todos los países, a todas las pesquisas. Pero hay otras técnicas espaciales, como por ejemplo el VLBI, DORIS y el LASER. El observatorio más reciente y completo que fue establecido en América del Sur es de AGO, que tiene tres técnicas instaladas en el mismo sitio, está aquí, y las otras acá que tenemos también en Argentina, en San Juan, que tenemos DORIS, LASER, y GNSS, lo mismo aquí en Arequipa, en Curú tenemos GNSS y DORIS, en Fortaleza, Brasil, tenemos VLBI y GNSS, LASER y GPS en Brasilia, en Cachoeira Paulista también tenemos DORIS y GPS, y la estación de O'Higgins, que está en el continente Antártico y de Río Grande también, que tiene DORIS y una tiene VLBI y otra GPS. Entonces, así tenemos otras técnicas geodésicas que complementan una solución global a ITRF. O sea, complementan con otras realizaciones, otras informaciones que son importantes para el marco global ITRF en sus diferentes realizaciones. Bueno, como Diego había hablado, este año teníamos planeado muchas capacitaciones, que es una cosa que Sirius ven haciendo hace más de 25 años, y proveer las capacitaciones a los países, principalmente toda la oportunidad que tenemos un simposio presencial, aprovechamos la posibilidad de tener una capacitación a través de un workshop o de un curso, que sea de altitudes o de GNSS, pero lamentablemente con la pandemia de COVID tuvimos que cancelar todas las actividades planeadas, pero esto también nos dio ganas de trabajar en otras oportunidades, como por ejemplo en los webinars. Empezamos con los webinars en mayo de este año, como las actividades de productos de los centros de análisis SIRGAS, procesamiento de datos GNSS con software libre, sistema internacional de alturas, muy bueno también, procesamiento con NERCAM PPP en torno de Windows. Esto también es un software muy interesante. Hoy está libre para todos que quieren trabajar y estudiar un poco de este software. Modelar el movimiento de la superficie terrestre. Todos estos webinarios están disponibles en la página de SIRGAS, no solamente las presentaciones, como también las grabaciones. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de participar, pueden mirar y ver los webinars ahora cuando tienen una oportunidad. Bueno, después tuvimos el simposio SIRGAS en la modalidad virtual. Tuvimos 5 sesiones durante el mes de octubre. Estas son las informaciones de los participantes. Aquí también, con los temas que fueron presentados y la difusión y divulgación de las actividades de SIRGAS y de otras novedades geodésicas regionales e internacionales a través de las redes sociales de SIRGAS. Tenemos Facebook, Twitter,
LinkedIn y YouTube. Entonces, síganos, mantengan actualizados con nuestras actividades y nuestras novedades geodésicas. Muchísimas gracias y estamos a disposición. Excelente, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, ahora entraremos en la sesión de preguntas. Y la primera dice, de José Beltrán, pregunta, con este ese control de las estaciones que se tiene, ¿cómo se explica que Japón haya publicado que en México hubo un movimiento de 23 metros por los últimos sismos del 2017? Y aquí tiene otra pregunta del mismo José Beltrán. Dice, ¿cómo se puede acceder a las capacitaciones de SIRGAS y qué se requiere? Bueno, no sé si contesta tú o yo. No, si quieres contesta vos. Bueno, este control de las estaciones, de las coordenadas de estaciones, yo desconozco estos 23 metros en los últimos sismos de 2017, pero este control que hacíamos o el acompañamiento, cómo procesar las coordenadas todas las semanas, simplemente nos dice cómo se mueven las placas continentales de forma más reciente. Entonces, no tenemos sí, control, sí, la superficie de la corteza terrestre sigue se moviendo. Entonces, lo que estamos haciendo con este procesamiento es acompañar el movimiento de la corteza terrestre. Y esto es fundamental para todos los marcos de referencia de los países, principalmente por la precisión que la técnica tiene. Entonces, el control que hablamos es más en este sentido, a través de este procesamiento, hacer un monitoreo de la variación de la corteza terrestre. Y la otra pregunta es, ¿cómo se puede ascender a las capacitaciones de SIRGAS? ¿Qué se requiere? ¿Y qué se requiere? Bueno, siempre cuando estamos abiertos a capacitaciones o tenemos planeado, entramos en contacto con las oficinas de geodesia oficiales de los países, algunas universidades, y divulgamos en la página de SIRGAS o ahora en las redes sociales. Entonces, es importante que síganos y que mantengan siempre conectados con nosotros para saber cuáles son las posibilidades de participar, la participación como estudiante o cómo podemos articular, cómo podemos hacer esto posible, sea de forma virtual o presencial. Entonces, síganos, mantengan conectados con nosotros, que saberán cuando tenemos estas capacitaciones, que esto será divulgado a través de la página y de las redes sociales de SIRGAS. Ok. Douglas Bravo dice, buenas tardes, excelente trabajo y felicito a SIRGAS por su constancia. Pregunta. Para Diego Piñón, ¿cree que se está perdiendo la exactitud de las redes GNSS por la productividad en tiempo de la medición solo de vectores? A ver, es una realidad que la constelación GNSS cada vez es más grande.
cada vez hay más señales, cada vez es más preciso. Eso en términos generales, una de las consecuencias es que para obtener precisiones similares a las que antes requería mucho más tiempo, hoy en día se puede resolver en menos tiempo. Y particularmente, Douglas, si querés hablo de la experiencia argentina. Nosotros somos bastante conservadores en Argentina, y cuando digo Argentina es en el IGN de Argentina, en cuanto a mantener tiempos muy, muy grandes en las mediciones. Por lo general lo que nos pasa son mediciones muy largas que necesitamos que estén bien, que estemos seguros y no tener que volver al campo para hacerlas. Así que en ese sentido en el IGN seguimos manteniendo tiempos bastante amplios. Pero sí entiendo que en el campo profesional de la agrimensura, de la topografía, estos tiempos cada vez se reducen más. La pregunta que hay que hacerse es siempre la misma, es ¿cuál es la precisión que esperamos? Y sí es una realidad que la expansión de las constelaciones y de las nuevas señales trae aparejado que la precisión mejora en menos tiempo. Sí, no lo respondí, volví a preguntar a Douglas y vuelvo a responder. Bien. Francia dice, gracias, excelente. Pregunta, ¿han encontrado variaciones grandes en mareas altas y bajas? Bueno, en verdad no tenemos estas informaciones así, porque las observaciones en los mareógrafos son de muchos años. Se pasan muchos años, algunas décadas. Aquí en Brasil, el datum vertical, el punto de la origen de las altitudes, estuve 19 años en observación para partidas de todas las altitudes. Hay diferencias entre de decímetros o casi metro entre los mareógrafos de cada país de esto, principalmente cuando hacemos una comparación entre los países del sur como Argentina, Brasil los países, los mareógrafos del Caribe, por ejemplo, que está en otro nivel. Hay una variación de los océanos, y esto es monitorado hoy hay un monitoreo de yo no, si no estoy equivocada, Laura he comentado sobre esto en su presentación. Entonces las variaciones que hay en Mar del Caribe son totalmente diferentes en el Atlántico Sur. Además de estas variaciones locales que tenemos. Entonces, contestando, no sé cuáles son las diferencias entre las mareas altas y bajas en cada punto de este que define el sistema de altura, pero hay diferencias de los datos verticales de algunos decímetros entre los países de la América del Sur. Bien. Weldon dice, parabéns, excelente trabajo. Y Carlos Reynosa pregunta, ¿están siendo consideradas las estaciones Coconet UNAFCO en Venezuela para las soluciones de Sirgas? ¿Tienen alguna respuesta de instituciones oficiales venezolanas de contribuir con alguna nueva estación? Sí, estamos en contacto con el Instituto Simón Bolívar, si no estoy equivocada, tenemos contacto, sí, y esperamos que tan pronto podamos integrar las estaciones de Venezuela en la red Sirgascom. Esto esperamos que consigamos ahora en 2021. Ok. Juan Quilaleo pregunta, ¿cómo Sirgas está mitigando el jamming de las señales GNSS? Pero todavía hoy no estamos trabajando con esto. En verdad,
Esta es una parte que no, no sé si Diego gustaría de hablar un poco. En Siria creo que no se está tratando. Nosotros en Argentina lo estamos tratando de hacer análisis temporales muy, muy extensos para detectar eso y tratar de filtrarlos. Pero no hemos emprendido ningún proceso ad hoc para solucionarlo. Sí, series, como te decía, series temporales muy extensas, tratando de ver dónde puede estar el ruido. Ok. Douglas Bravo pregunta, ¿creen conveniente colocar observatorios geodésicos con tecnología BLBI, Doris u otra al norte de América del Sur? Pues ve una concentración de observatorios al sur y complementar una mejor geometría. Al marco de referencia geodésico internacional le haría muy bien. El problema es el costo. Por ejemplo, el observatorio astronómico AGO, que funciona en la Argentina desde el año 2015, implicó un trabajo muy grande e intergubernamental. Fue Argentina con Alemania que emprendieron los gastos de la instalación del nuevo laboratorio. Y la tecnología mayormente vino de Alemania. Para países como los nuestros, emprender costos tan amplios en eso es un poco difícil. Y además otra cosa que suele ocurrir es que el retorno, llámese el retorno técnico o en precisión, es un poco largo, porque son laboratorios o observatorios que aportan mucho al marco de referencia internacional, pero en términos nacionales, para la problemática diaria, el retorno que puede venir de ahí lleva muchos años. Así que, por supuesto que mejoraría, sin lugar a dudas, no es sencillo. Ok. Eneida Pérez expresa su opinión. Dice, excelente, los felicito y los aupo a seguir difundiendo las virtudes de la geodesia. Estas iniciativas resilientes en pandemia y con apoyo de la tecnología nos revelarán excelentes resultados. En ese sentido, saludos a todos. Gracias a ti, Eneida. Saludos también. Lucrecia Galván dice, excelente presentación. Felicitaciones desde Argentina. Anthony Prince pregunta, ¿qué modelo geoidal recomienda Sirgas para LATAM? Bueno, todavía no estamos recomendando un modelo geoidal. Hay el ISG, ¿correcto, Diego? Que el Servicio Internacional del Geoide. Y ahí hay varios modelos geoidales calculados por la América del Sur. Y yo entiendo que es importante que hagan una evaluación de cada modelo de este en la región de su trabajo para saber cuál es lo mejor. Entonces, hay algunas versiones de modelos ahí. Y la idea es que podamos, muy pronto, empezamos también a poner un modelo geoidal recomendado a Sirgas en la página de Sirgas. Pero las actividades asociadas a modelos geoidales están así a poco empezando en el grupo de trabajo 3. Y no puedo ahora recomendar uno, pero en Servicio Internacional de Geoide vas a encontrar muchos y sería interesante un trabajo para los estudiantes hacer la evaluación de estas diferentes versiones que tenemos en el continente. Ok. Por aquí Marcelo dice, felicidades a Sirgas, buena presentación, saludos desde Bolivia, igualmente saludos. Por aquí también dice, Hermógenes dice, excelente presentación, gracias. Mijael, buena presentación, saludos desde Perú. Y Mirel Luis para todos, muy buena presentación, ingeniero Sonia, ingeniero Diego, muchísimas gracias por su participación.
Muchas gracias a todos. Bien, si no hay más preguntas, ahora compartiré mi pantalla para hacer entrega de un reconocimiento a nuestros dos invitados. Bien, procedo a leer su contenido. Reconocimiento otorgado al ingeniero Diego Piñón por su valiosa colaboración en el evento Ciclo de Conferencias Hablemos de Geodesia como ponente de la Geodesia para el Desarrollo Sostenible. De verdad, estamos muy agradecidos con usted. De igual forma, vamos a muchísimas, la de la ponente. Muchísimas gracias. El reconocimiento ha otorgado a la ingeniera Sonia Alves por su valiosa colaboración en el evento Ciclo de Conferencias Hablemos de Geodesia como ponente de la Geodesia para el Desarrollo Sostenible. De igual forma, estamos muy honrados y agradecidos con su colaboración. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Se ha dado la finalización de la ponencia. Gracias por su participación y los invitamos a estar atentos a nuestras redes por las siguientes ponencias. Gracias a todos, que tengan un buen día. Sí, chao.